comentado mucho la importancia que tiene la música en general, ¿no? No solamente en la educación, sino en la vida, ¿no? Ese es un mensaje también para que veamos que la música, con una función terapéutica, que es lo que llamamos musicoterapia, debe de estar presente no solamente en la sanidad, en la educación, en cualquier ámbito, pero sí que es importante que sepamos que antes de ser musicoterapeuta, una persona tiene que ser formarse como músico. Eso que ahora estamos dejando un poquito de lado porque hay menos horas en la formación en, bueno, en infantil ni hablamos, pero desde luego en primaria, secundaria, etcétera, no nos damos cuenta realmente de la importancia que tiene la música hasta que la necesitamos. Entonces, cuando necesitamos la música de verdad, porque estamos enfermos, porque tenemos alguna persona en la familia que necesita de una educación especial o de una atención especial, siempre recurrimos de una forma espontánea a la música. Entonces, cuando el profesional que se acerca a esa problemática es músico y tiene una formación específica en música, luego en musicoterapia o en educación musical, sea cual sea el ámbito en el que nos movamos, nos damos cuenta de realmente de la importancia que tiene en la vida, ¿no?